mamá vino a este país cuando tenía 12 años, huyendo de su padre, de abuso mental y físico. Y ella vino para una vida mejor. Y este país fue fundado por inmigrantes. Y hasta el día de hoy, más de 11 millones de indocumentados viviendo en las sombras. Muchos han estado aquí por décadas y no hay una legalización para ellos. Y sé que los inmigrantes son una parte importante para este país. Yo pienso porque él le da una voz a los racistas, a los que no quieren inmigrantes, no quieren a personas de color, no quieren gente diferente, quieren que todos sean iguales como los supremacistas blancos, y él les da voz a ellos, y en estas elecciones vimos que hay mucha gente que lo apoya, pero también hay mucha gente que también votó contra él, contra el odio, y pienso que esa gente que votó contra él, el trabajo es seguir educando a la gente para que miren que el odio no es la respuesta. Y sí, tenemos esperanza, porque aunque no es perfecto, porque en los años pasados, cuando él estaba con Obama, sabemos que había muchas deportaciones de inmigrantes, pero creo que ahora ha aprendido más sobre lo que afecta en nuestras comunidades. Y su secretaria, Kamala Harris, cuando era congresista, porque es congresista de San Francisco, congresista de todo de California, pero ella es de San Francisco y donde yo vivo, senadora. Hemos reunido con su gente de su oficina para explicarles sobre lo que es el TPS. Entonces ella sabe un poco de lo que es y esperamos que ella nos ayude y que hable con Joe Biden, que va a ser el presidente, para que hagan algo para nuestras familias. Lo he pensado, pero no me puedo imaginar cómo mi vida sería si viviera en El Salvador, porque como dije que el próximo año que viene voy a empezar a aplicar a las universidades y siempre he visto mi vida en los Estados Unidos estudiando. Como dije que quiero estudiar las relaciones internacionales y no sé que no nunca he pensado vivir en otro país, y sé que estas oportunidades que tengo aquí en los Estados Unidos no las puedo tener en otro lugar. Sé que este es mi hogar, mi casa, y sí, no me puedo imaginar vivir en otro lugar.